¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva edición de Sección Deportivo Hoy en un programa especial ya que vas a conocer la historia de cómo se construyó la estatua de Damián Ackerman. Generada a partir de un grupo de hinchas y socios, todos fanáticos de Deportivo Morón, de la tribuna, de la platea, que no se conocían, comenzaron a gestar esta historia y la plasmaron. Y a lo largo de cinco meses fueron recaudando fondos para que hoy la estatua de Ackerman puede ser una realidad con mucho esfuerzo lograron recaudar una gran cantidad de dinero para poder plasmar en tamaño real la estatua del ídolo fue así que se contactaron con un artista y a partir de allí nació toda esta historia vas a conocer cómo se gestó la estatua de damián ackerman en la palabra de aquellos que lograron hacerla te doy la bienvenida a una nueva edición de sección deportiva Hola, buenas tardes, ¿cómo vas? Bueno, pasamos a presentar acá a los chicos. Eh, Gallito, Claudio, Martín, el hombre de experiencia, Juancito, Leo, eh, Ariel, Sofi y Marcelo ahí. Está Falta, bueno, Gonza que estuvo acá, Cristian Cires, Fabia Acuña bueno, yo soy, me, me olvido, bueno. A bueno, Gallito, eh, Poli, 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 Marcel. Somos un par de, de socios, y hinchas del Deportivo Morón, que arrancamos esta locura hace unos cuantos meses atrás. Como, como algo comentario, empezamos a, a organizar si podíamos retomar el tema de la estatua. Y de a poco nos fuimos organizando, armamos un grupo de, de WhatsApp, empezamos a tirar ideas, empezamos con los stickers, luego empezamos a, a organizar eh, tipo recital, hicimos un recital en, en Capital, hicimos el, el Morón Roca acá también. Eh, y bueno, ahí empezamos a hacer, se empezó a hacer más fuerte el tema de la, de la estatua y bueno, pudimos lograr el objetivo gracias a, a muchos socios que pudieron colaborar con, con este proyecto a gente amiga de, del club, a la municipalidad, eh, aportó también el Agustín Cera, Nucete, mucha, mucha gente también de, del club y bueno, se logró este objetivo que en principio parecía eh, que no se iba a lograr y bueno, gracias a vos pudimos, pudimos lograrlo, así que el esfuerzo fue de todos. Bueno, la idea nació de básicamente esta última idea, porque tiene otras Señora. precursoras, eh, de Gonzalo, izquierdos, eh, que tirando así con algunos que se iba cruzando, dije, bueno, tenemos que retomar lo de la estatua de Damián, armó un grupo de WhatsApp con Cristian con sirés con Lombriz, eh, bueno, y de ahí fuimos convocando a los que creíamos, veíamos, conocíamos, que éramos todos. Eh, que nos unía el amor por Damián, más allá del de amor por los colores, por el Deportivo Morón, que era lo que queríamos conseguir, que era que Damián sea eterno, no solo por su historia, por sus goles, por su trayectoria, sino también algo material que quede en el club para que las próximas generaciones también lo puedan, lo puedan conocer. Y bueno, a partir de ahí empezamos a buscar quién podía plasmar eh, este sueño y conseguimos a la gente de Arte Barbados, Escenografía. Que llevaron adelante el proyecto, la verdad que siempre con muy buena predisposición, un laburo, la verdad que muy profesional. Eh, sabíamos de, de su trayectoria y bueno, elegimos a ellos, eh, sobre todo por esto, por el profesionalismo y porque sabíamos que iba a ser un buen resultado. Y bueno, hoy, 19 de noviembre, estamos inaugurando la estatua de Damián acá en el club, en el playón de la Platea Ferrante, con bueno, la presencia, obviamente, de todos y todas los que. Quieren a Damián, los que entienden que Damián es parte de la historia linda, rica de, del club, así que bueno, a partir de ahí a disfrutarlo. Al principio parecía como que era un proyecto a largo plazo, después bueno, nos ayudó mucho el retiro, el anuncio del retiro de, de Damián y bueno, hizo, hizo que se acorten los plazos, que juntemos dinero más rápido de, de lo que pensábamos, más aportes. Y, y todo eso. Sí, la realidad es que ese día, eh, el 30 de agosto, a la noche, me olvide me, me acuerdo como si fuese ahora, que nos enteramos que Damián no iba a jugar más, que faltaban cinco días para el último partido. Eh, si bien faltaban dos meses nada más, porque cuando terminaba el torneo se iba a retirar, pero él dijo, no, el domingo es mi último partido. Y se generó un revuelo que creo que él no lo esperaba, nosotros sí, porque nosotros somos conscientes de lo que es Damián, de lo que fueron estos 20 años, casi 20 años, Damián eh, en nuestra vida, es parte de nuestra vida, y por más que nos duela, eh, a nosotros en la campaña nos terminó favoreciendo ese, ese retiro de Damián y toda esa revolución que se armó en torno a él, eh, mediática, porque anduvo por todos los canales, no solo locales, sino en todos lados salió. Eh, con la gente que vino ese día a la despedida, gente de otros clubes que se sumaron también a la campaña. Eh, y bueno, para nosotros mismos fue un dolor enorme ese día, fue un día que no nos vamos a olvidar nunca, el 4 de septiembre, pero, pero bueno, se retiró como él se merecía, eh, con una cancha llena, eh, ovacionado por todos, e incluso algunos que no lo vieron jugar en su esplendor, porque había muchos chicos que, que, que no lo pudieron ver en su etapa de gloria acá en el club. Pero, pero se retiró como él se, se merecía eh, y por eso también un poco este homenaje que, que nosotros quisimos hacerle. Bueno, lo primero que dijo es, ustedes están locos, nada. No. Y lo volvimos a repetir y no, bueno, pero le parece, es demasiado. Y se lo volvimos a decir, y se bueno, dale, vamos, si ustedes quieren hacerlo. Yo los acompaño. Definitiva fue eso. Nos, nos terminó él acompañando a nosotros y sumándose él a la campaña que nosotros impulsamos, por, porque la verdad que nada, él es, es todo corazón, es todo por, por el amor a, a él, a su nueve, a todo lo que nos fue dando durante todos estos años. Y bueno, es devolverle un poquito de tantas alegrías que, que nos dio durante, durante tantos partidos. ¿eh? Como grupo tuvimos que dividirnos las tareas, empezar a organizarnos y de acuerdo a eso cada uno iba trabajando, si bien con un, con un final que sabíamos todos cuál era. Y el tema de, de la imagen, bueno, sí, se, se logró un día que venga la gente de Arte Barbado con Damián, se hicieron varias, varias fotos, después se decidió entre todas cuál la que nos gustaba y bueno, es la que la verdad quedó como principal y es la, lo que se logró. Inicialmente con este grupo y con el apoyo de toda la gente, es algo que, que va a quedar para, para el resto de la vida, para nuestros hijos, nuestros nietos, para, para todos, porque es algo que en un club del ascenso eh, es muy complicado lograr esto y en el tiempo con el que se logró, creo que aún más fue más complicado. Así que la verdad que más que agradecerle a la, a la gente que, que confió en nosotros, porque la verdad que fue. Fue complicado llevar este proyecto y una responsabilidad enorme. Y como grupo, creo que nos fortalecimos eh, al lograr el objetivo. Si querés que vayamos a visitarte a tu espacio deportivo, comunícate con nosotros al 15 5 88 4 8002. Y ahí vamos a estar presentes. Si querés ver todos de los deportes que vos haces en tu club, suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal Sección Deportiva. Eh, mi nombre es Cristian Lombri es Cires. Esta historia comenzó hace unos 4 o 5 meses o 6 como mucho, por ahí anda. En un tiempo récord hemos logrado esto con... no con poco esfuerzo, con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Al principio pensábamos que era. No imposible, pero difícil, y sí fue difícil. Eh, la verdad, que todo el esfuerzo que hicimos bien vale la pena. En el medio, obviamente, hubo un montón de, de cosas que hicimos. Los chicos seguramente habrán contado los eventos que hicimos: los stickers, los libros, los muñequitos. Eh, un montón de, de actividades que tuvimos la suerte de, de poder realizar y la gente que nos apoyó. Esto que era un sueño de años, porque hace mucho, muchos años que queremos hacer una cosa así. bueno. Por lo difícil de la economía, eh, del costo que, que, que tiene la estatua también, porque juntar 10.000 dólares, mamadera, no, no, no es tan fácil en un país como este, en esta actualidad. Pero lo pudimos lograr, la verdad que yo no sé si, si todavía estoy creyendo en lo que digo, eh, incluso con el paso del tiempo, cuando entremos al club y, y veamos la estatua de Damián y vamos a ver ahí, ah, va a ser un flash. Y la idea nace. Ya viene de hace varios años o, o, algún, o algún otro intento que no, no llegamos a nada. Y en esta oportunidad, con Gonzalo González de Gallos Locos, empezamos a. Re, reflotamos la idea y empezamos a juntar gente. De hecho, hay algunos que yo. no, no nos conocíamos. Entonces, somos 15, 16, que algunos no, no nos conocíamos. Era, no, este es fanático de Damián, este tiene un tatuaje, este es enfermo de Damián. Bueno, tráelo. Y así, de esa manera, se juntó un grupo de gente. Parecería casi milagroso, ¿eh? que un grupo de gente desconocida haya logrado lo que para nosotros es un montón, de las novias de Damián, como dice alguno por ahí. <laughs> en el medio de la campaña, Damián eh, dijo que se retiraba, y ahí no sabíamos qué hacer, digo, que hay que hacer la estatua allá, se tiene que terminar allá, este año tiene que hacer sí, sí o sí, y bueno, eso también fue un envión para la gente, a algunos le empezó a caer la ficha de lo que significó Damián, de lo que significa Damián para la historia de Moroni y se acercó, se preocupó a ver cómo estamos, qué necesitábamos y toda ayuda era bien recibida, por supuesto. Del mismo año que él mismo decide no continuar con la actividad futbolística, que tenga reconocimiento es lo más lindo que puede pasar. Bueno, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Maximiliano Yamun. Bueno, me dicen tachi generalmente, yo pertenezco al grupo Arte Barbados, Escenografía junto con tres compañeros más, somos los realizadores de la estatua. Eh, mi hermano Mariano Yamún, otro chico que se llama Daniel Cardel y otro eh, Damián Espinosa. Somos los cuatro los que llevamos a cabo eh, la estatua. Gracias a, a que, no sé, pensaron en nosotros, el grupo de, de amigos acá de la hinchada de Morón que querían hacer la, la estatua. Empezando por Lombriz a la Cabeza, bueno, Claudio, Martín y el resto de los chicos que son unos cuantos. Y bueno. Eh, se hizo más o menos en tiempo récord. La verdad, que muy buena predisposición de ellos, de Damián principalmente, que se prestó a toda esta locura que se les ocurrió a ellos. También, bueno, la gente de acá del Club de Morón que colaboró, eh, la hinchada, un montón de, de amigos y gente que tuvo ganas de, de colaborar con, con esta historia. Bueno, la imagen, eh, había varias poses que querían haber. Querían decidir entre ellos cuál era la, la más característica. La pose. Bueno, él tiene varios festejos de gol. Este es uno de los festejos. No sé si no fue eh, del último partido o el anterior, que festejó y se, se señaló el, el escudo. Nosotros vinimos acá al club una vez a encontrarnos con él para hacer una toma de fotos, una sesión de fotos con él, ya que tenemos la suerte de, de que está acá. Vinimos, lo medimos, le hicimos fotos en detalle de, de la cara, del perfil, de la camiseta que quería llevar. Y bueno, a través de esas fotos nosotros eh, armamos un archivo de imágenes y ahí empezamos a modelar. Esto está hecho todo en arcilla, se modeló en tamaño real, en arcilla, y después el proceso es un proceso bastante largo, bastante extenso, en el que una vez modelada la estatua, se realiza un molde, un molde en yeso. Eh, a través de distintos pedazos. Una vez seco el yeso, se abre, se abren los moldes, se vacían de arcilla y luego se laminan y se, y se llenan con fibra de vidrio y resina. Y se le hace una patina, Se ensambla todo, se restauran todos los detalles. Adentro también hay una estructura de hierro. Y bueno, después se monta y se patina. Y este es el resultado final. El rostro es lo que más tiempo lleva porque, bueno, es el, el, el parecido físico es, se tiene que notar que es él. Entonces, eh, una vez que lo teníamos más o menos modelado en un 80, 90% el rostro, eh, lo llamamos a Damián, se acercó a nuestro taller y, y vino a ver, a ver cómo estaba. O sea, también tenía curiosidad para saber si era él, si se si estaba parecido o no. Y, y, bueno, se vio algunas cositas, algunos detalles que, bueno, nos, nos los marcó, los corregimos. Y después de un par de días de haberlos corregido, le mandamos fotos, hubo comunidad de vuelta con él, le mandamos fotos y a través de esas fotos se nos confirmó que estaba. O sea, él se lo le mostró las fotos a, a su familia y ya cuando sus nietas dijeron, sí, sos vos, listo, se quedó tranquilo. Así que, bueno, ya es como nos quedamos tranquilos nosotros de que era él, o sea, era él. Así que acá atrás, bueno, él tiene varios tatuajes que representan a, a sus hijos, a sus hijas, ¿va?, no le pudimos hacer todo para que no se pongan celosos, esto solamente tiene acá eh, la estrella con el campeonato. Así que bueno, ese es el único tatuaje que le hicimos. También porque bueno, esto es escultura, no es, no es pintura, entonces eh, es difícil eh, aplicarle tanta cantidad de información y que no vaya a desvirtuar lo que es la imagen de la escultura en sí. Tiene el escudo, no le hicimos ningún sponsor, solamente los escudos para que quede eh, perpetuado en el tiempo. Y es el 9, el 9 que tiene tradicional, que es el, el número con el que él jugó, los botines originales, las canilleras, que son las canilleras que él usa, que el día que vino le pedimos por favor trate las canilleras para poder copiarlas porque en la foto no habían salido bien. Así que bueno, fue también un detalle que él nos marcó y, y bueno, la plaquita que nos dieron lo, los chicos acá del grupo con una frase que creo que es de él. Así que bueno, ese es todo el, el proceso que tuvo. Suscríbete al canal. Sección deportiva. Sección... Para, va de la vuelta. La... Dale, va, va, va. Suscríbete al canal sección deportiva. Vamos. Vale. ¿Salió ahí? Perfecto. <laughs> y si querés que vayamos a visitarte a tu espacio deportivo, comunícate con nosotros al 155-884-8002. Recuerdos, recuerdos en eh, montones, pero la verdad que el, con los Andes, que hizo los tres goles y entró, yo creo que ahí fue como dijimos, bueno, tenemos a Damián para rato, y yo creo que ahí nos emocionamos todos diciendo: bueno, vamos a tener a Damián para un tiempo más, pero yo creo que ese y, lo, y los dos goles con, con Almirante, creo que para mí lo mejor. A mí particularmente me terminó de de poner feliz, que él sea parte del plantel campeón, que sea parte importante, goleador de ese equipo y que esa espina que teníamos todos, todas él mismo, eh, después de tantos años, tantos partidos, tantos goles, eh, que pueda ser campeón con Morón y, y poner esa estrella que, que va a quedar por, por toda la vida en su codo derecho y bueno, y en nuestros corazones. Yo la realidad es que no puedo elegir un solo momento porque, como dije antes, son casi 20 años, es mucho. Eh, pasaron muchas cosas en nuestra vida personal y creo que, que él eh, nos hizo un poquito más felices a todos, nosotros los hinchas de Morón. El día que debutó, el primero de marzo del 2003 con Tristán Suárez. El día que llevó a los 67 goles y superó a, a Tilio Romagnoli el 25 de octubre del 2008. La final de Valela, lamentablemente que nosotros queremos olvidarla, pero... Si hubiese terminado un minuto antes ese partido, Damián metió tres goles en la final, eh, uno en, la, en el Viejo Urbano y dos eh, en aquel partido que, que, que no nos olvidamos porque fue algo trágico deportivamente, pero, pero Damián la rompió ese día. Eh, en cada una de sus vueltas, eh, el año que tuvo que pelear, que casi nos vamos a la C y él, él estuvo ahí también, eh, obviamente el año del campeonato. Y bueno, y cada uno de sus goles, de sus goles inolvidables, el de estudiantes, los goles almirantes, alguno a Chacarita también. Eh, pero son muchos momentos y no podría al menos yo elegir uno solo de, de lo que nos hizo vivir también Yo rescato futbolísticamente de todo, pero me llevo algo más de como persona afuera. Tengo el agrado de conocerlo como persona y creo que es muy humilde. Es, es, siempre lo digo y es muy. Voy a ser muy retativo, pero... Eh, para mí es mucho, mucho más persona que, que jugador. Yo me, yo me quedo con eso, con eso. Para mí, yo lo amo, Damián, para mí es todo. ¿Tiene para vos, Damián, Es el más grande de la historia. Y todo lo que hagamos va a ser poco, Damián. Todo lo que hagamos va a ser poco, Damián. Va a ser poco. Nos diste un montón, nos diste un montón. Gracias eterna, Damián. Emily Backerman, gracias. Gracias por haberme acompañado a lo largo de todo este programa. Te espero en el próximo programa para seguir mostrándote todas las historias deportivas que vos generás desde tu espacio deportivo.